Say to them, I'm only a child. Dile, soy solo una niña. Soy solo una niña. Now, if you look at this, who is big? Y ahora ves quién es grande. ¿Quién es la grande? La abuela. The grandmother. No, the client. No, la cliente. How she stands, superior. Ella está parada como si fuera superior. And she had her fists clenched for some time. Y tuvo su mano empuñada durante un tiempo. Now you bow to your mother. Ahora tú inclínate hacia tu madre. You turn. Ahora vuélvete. Move forward here. This way. Vente para acá. This way. Mira hacia allá. Move forward. Avanza. How is that? ¿Cómo está eso ahora? Bien. Better. Good. I will explain what happens here. Voy a explicar lo que pasó aquí. Now the person who could help first. La persona que podía ayudar primero. Was a great, great grandmother. Era la tatarabuela. And the great, great grandmother expected something from her. La tatarabuela esperaba algo de ella. See, this is systemic. Esto es sistémico. An unresolved issue is felt over many generations. Un asunto transgeneracional no resuelto es sentido a través de varias generaciones. That great great grandmother was not respected.
La tatarabuela no fue respetada, no era respetada. And all the women were afraid of her. Y todas las mujeres tenían miedo, le tenían miedo. And she cannot change. No puede cambiar. Until she is loved. Hasta que ella sea amada. Therefore, I led her to the great-great-grandmother. Por eso la dejé ir hacia la tatarabuela. And I let her bow. Y que se inclinara. After this, the great-great-grandmother became soft. Después de eso, la tatarabuela se suavizó. She was stroking her. She was stroking her. Ella was stroking. Oh. Stroking. La tocó, la acarició. And then she became reconciled. Y después se reconciliaron. The great great grandmother was very relieved. La tatarabuela se sintió muy liberada. And at the end, she could lie on the floor. Y al final pudo quedar acostada en el suelo. And have her peace in death. Y tener su paz en la muerte. But she, pero ella, could not let go of the grandmother. No podía dejar ir a la abuela. She faced the other women, her mother, grandmother, and great grandmother, as superior. Ella estaba volteada hacia estas mujeres, la abuela y la bisabuela, como si fuera superior. And she was aggressive. Y parecía agresiva. Could see that in her hands. Lo vi en sus manos. Making a fist. Con sus puños. Now I tried to get a connection between her and her mother. Traté de realizar una conexión entre ella y su madre. Her mother never gave any support to her. La mamá no le dio ningún apoyo a ella. She was concerned with a dead person. Porque estaba más ocupada de alguna persona muerta. Was not available. Y no estaba disponible. And the grandmother wanted to come close. Y la bisabuela quería acercarse. And she couldn't help either. Y no pudo ayudar. Now this girl, esta niña, is entangled in such a way, está en un embrollo de tal manera, that in this family, que en esta familia, she has no chances. No tiene oportunidades. That why I turned her away. Es por esto que la volteé. And she has to leave all these women behind. Y tiene que dejar a todas estas mujeres detrás. That's a great challenge for a small girl. That's a great challenge for a small girl. Ese es el gran reto para una niña pequeña. But there is a good doctor at her side. Pero tienen un buen doctor para ayudarles. Okay, good. Thank you all. Muchas gracias a todos. That was all I could do. Esto es todo lo que yo puedo hacer. But it showed you something important, you see? Pero te mostré algo importante, puedes ver. Yo creo que todo fue muy importante porque sentí como se cerraron diferentes círculos de la familia. I thought that everything was important because I felt that many circles of the family got close. Okay, now you're on your own. All the best. Lo mejor para ti. Thank you. Okay. Vamos okay, a continuar. I shall continue. Vamos a continuar. I want to say something about resonance. Quiero decir algo acerca de la resonancia. In the last constellation, we could see what resonance means. En la constelación anterior pudimos ver claramente lo que significa la resonancia. We all move within a family field. Todos nos movemos en un campo familiar. And within this family field, everybody is on resonance with
everybody else. Y en ese campo todos están en resonancia con todos los demás. Now this field wants to achieve peace. Ese campo quiere alcanzar la paz. And it wants to achieve a certain order. Y quiere alcanzar cierto orden. Now, what causes a disorder in a family system? ¿Qué es lo que ocasiona el desorden en un sistema familiar? The main disorder is if somebody is excluded. Un gran desorden se causa cuando alguien es excluido. And excluded are, for instance, people who have done wrong. Los excluidos son, por ejemplo, personas que hicieron algo malo. Especially murderers. Especialmente asesinos. And the victims. Y sus víctimas. Very often handicapped children. Y niños con discapacidades. Or children given away. O hijos que fueron dados. Or those who died very early. O aquellos que murieron tempranamente. Now, the whole system wants to achieve this reconciliation. Todo el sistema quiere alcanzar esta reconciliación. And there is a force operating in the system. Y hay una fuerza que opera en el sistema. And it affects a member in a later generation. Y afecta a los miembros en generaciones posteriores. In the hope that the reconciliation may be finally achieved. Con la esperanza de que la reconciliación finalmente sea alcanzada. But very often, by that later member, pero frecuentemente con ese miembro posterior, the disorder is continued. El desorden se continúa. It's just a repetition of what has happened many generations before. Y es una repetición de aquello que sucedió muchas generaciones antes. And it needs a special insight to know what causes the disorder. Y se requiere un insight especial para saber qué es lo que ocasionó el desorden. And how that system can be brought back. Y cómo el sistema puede ser traído de regreso. To resonance with all its members. Para que haga resonancia con todos sus miembros. And the reconciliation has to take place there where the disorder first was caused. Y la reconciliación tiene que ser llevada a cabo en aquel lugar donde el desorden se causó primeramente. Therefore, in this last constellation, por eso en esta última constelación, it would have not helped if you would have worked with the client and the mother, for instance. No hubiera ayudado si hubiéramos trabajado con la cliente de como cliente con la mamá. We had to go back several generations. Teníamos que ir hacia atrás muchas generaciones. And there the attempt was made. Y entonces el intento puede ser hecho. So the great great grandmother was at peace. Entonces la tatarabuela se sintió en paz. But it was not sufficient for the client. Pero no era suficiente para el cliente. Because in the other generation something has happened that prevented this girl to achieve strength to lead a full life. Pero algo sucedió que a través de las generaciones se impidió el que esta fuerza llevara a que se tomara la fuerza en la vida. And there is another solution. Y entonces hay otra solución. Sometimes we have to leave the family field. A veces tenemos que dejar el campo familiar. Because in that field
We are too weak to lead an independent, full life. Porque en ese campo es imposible que podamos llevar a cabo una vida independiente plena. This is very difficult. Es muy difícil. And yet, often it is a right move. Y entonces se hace el movimiento correcto. And sometimes it is easier for such a client. A veces es más fácil para un cliente así. If it looks for strength beyond the family system. Si busca la fuerza más allá del sistema familiar. And I want to demonstrate that here briefly too. Y quisiera demostrarles eso brevemente aquí. Who was a representative of the client? ¿Quién era la representante de la cliente antes? Is she here? Yes, yes. Please come up. Por favor, sube. Okay. ¿Está bien? Just stand here. Solo párate aquí. Yes. And a place. Oh well, I don't do anything. You just look far away. Solo mira a lo lejos. Beyond your family. Más allá de tu familia. At something bigger. Hacia algo más grande. And you bow slightly. Y te inclinas suavemente. And then you move forward. Y entonces te mueves hacia adelante. Yes. And then I pick two other people. Y después elijo otras dos personas. I take you. Te tomo a ti. Stand here. Párate aquí. And I take you. Y te tomo a ti. Stand over here. Párate aquí. Oh, and I take you. Y te tomo a ti. Stand here. Párate aquí. This is your life. Esa es tu vida. This is your death. Esa es tu muerte. And these are the greater powers. Y esas son las fuerzas más grandes. Who are in charge of both life and death. Que están a cargo de los dos, de la vida y la muerte.
Now you turn. Ahora te volteas.
Say to them, I'm only a child. Dile, soy solo una niña. Soy solo una niña.